Welcome everybody, Jose Espinoza. First off, thank you to Super Chief. Super Chief, the NFT gallery here now at the Oculus at the World Trade Center. Shout out to Ed for what he's been doing out in LA, Miami, and now we have it here in the Tri-State. And my name's Jose Espinoza. I'm a tech entrepreneur, community builder. I have an outfit focused on educating the Latino community around all things innovation, AI, Web3, blockchain, called Sazón. So today we're going to talk about an introduction to Web3, and this is all the English that you're going to get. So this looks crazy. We'll talk about it. Show of hands. Alza la mano si has visto esta imagen. Right? Entonces, ¿cuánto crees que esto cuesta? How much do you think this is worth? Recuérdate, tú eres el único que estoy esperando. Yo creo que cuesta alrededor de unos $10,000. $10,000, so he thinks that's worth $10,000. Si te digo que eso cuesta, alguien pagó $69 millones, ¿qué me dirías? That's a proper way of saying shit. El artista se llama Beeple. Winkelman es el apellido, un artista tradicional de Charleston, North Carolina. Ha hecho bastantes trabajos artísticos con música. Ayudó, creo que, a Shakira con un proyecto alrededor del Super Bowl. Y este era el primer pedazo de arte que Christie's vendió en la temporada del 2019, que vendió por $69 millones. El propósito era que es un collage de 5,000 días consecutivos que él dibujó una obra de arte. So 5,000 straight days that he creates a piece of art. Ahora, la experiencia mía en este mundo es más tecnólogo, comerciante, pero recientemente he trabajado con bastantes artistas y lo que he venido a aprender de contemporary art o el arte contemporáneo, el valor de esto es basado del artista y la historia. So I'm describing my experience now with contemporary artists and helping them out is how does value get to this point comes down to the credibility of the artist, the story, and the moment in time. And so, en este caso, Beeple, en Christie's, alguien dijo, esto vale $69 millones, y se explotó el mercado. Right. A respecto a quién soy yo, y como le estaba diciendo, hago tres cosas. Tengo un grupo que se llama Move the Needle, donde conocí a tu papá, que allí ayudamos a emprendedores a crecer. El grupo Sazón es donde hacemos todo esto de aquí. Hablamos de todas las tecnologías al respecto a la comunidad latina. Y soy colector de NFTs. Entonces, estoy parte y participo en el sistema. So, just describing what I do, my place in the ecosystem. I'm a tech advocate. I run a tech co-working space called Move the Needle. A Web3 educator, engaging my community and putting them onto to all these workshops, to all these technologies so that they know and they don't get left behind. And then I have to be a participant to be able to talk about this. So I'm an NFT collector. One major project that I'm a part of is Spray NYC, which, by the way, you got to check out. We're going to feature her at Sazón, the event next month. What she's doing is she's created 300 pieces. I think it's about roughly about $100, and $70 of that 100 is going towards micro grants to up and coming New York City artists. So nobody knows this story, but she is somebody that just does the work and doesn't promote her stuff. And you know, when people are looking for resources, she's somebody that knows the paint costs, the studio costs. You have to have a studio to apply for a grant. Cost. So she's trying to give away these funds to support. So I share that, you know, these are the things that I'm a part of. Entonces, ¿qué es el Web 3? ¿Tú sabes qué es el Web 3? No. ¿Sabes qué es el Web 2? No, ¿Web 1?
¿Qué sabes? La verdad es que no sé casi nada sobre... Nada sobre nada. Esa es la mejor respuesta, porque yo también soy lo mismo. So he's like, I don't know, web 3, web 2, web 1. And I'm like, do you know anything? And I'm telling him, just say you don't know nothing, because that's the best answer. Pero vamos a repasar sobre esto. So what is... El web 1 es el comienzo del internet, escribir. Solo recibimos la información. Entonces el AOL, la página web, el HTML. Solo viene información que nosotros podemos recibir. Punto. ¿Entiendes esa parte? Yeah. ¿Tú te recuerdas de MSN? ¿Tú estabas? No estaba nacido en MSN. No, he wasn't born around that time. A respecto de la versión que conocemos hoy día, el Web 2 es todas estas compañías que te daban información para leer, ahora te dejan participar dentro de sus plataformas mientras que usas sus contraseñas, sus usuarios. So Web 2 today is, hey, you can participate and read all these things and engage, you just have to go through our authentication protocols. And therefore, you have to give up your information, or at least provide it for them to be able to give you what you do. ¿Estás en Instagram? ¿Estás en Instagram? Sí. ¿Facebook? Tengo por teléfono. Okay. Entonces, tú tienes que poner tu nombre, contraseña, a lo mejor tu edad, para entrar a esos portales. Okay. Entonces, tienen toda tu información, right? Entonces, lo de Web 3 y dónde vamos, la próxima generación, lo más emocionante para la gente que entiende toda esta tecnología es que ya no tienes, ya estás, no estás centralizado a un portal siendo el dueño, sino hay un portal y si quieres conectarte con eso, tú das tu ID o sales. En Instagram tienes que entrar con tu correo, Google tienes que entrar con tu correo. En el Web 3, tú conectas con una billetera que está anonimizada y nadie sabe quién eres. Nadie tiene tu información. Talking about, you know, how you connect your wallet, decentralized, private, nobody knows exactly what your stuff is there, therefore, nobody's monetizing unless you allow and connect, and now people need to participate. Al final del día, Facebook, Instagram, cuando tú te conectas allí y toda la actividad que haces, los likes que haces, ellos aprenden de tus actividades y pueden vender esa información a las compañías que están patrocinando. En el Web 3, para que ellos puedan hacer eso, te tienen que incentivizar. Por ejemplo, si te metes a mi portal, te voy a dar $1 por cada vez que vas a hacer. Y ahora tienes estas economías. Entonces, lo que viene con esto, hay maneras donde la gente puede crear economías. Por ejemplo, si... Vamos a decir que los cuatro de nosotros decidimos, ella va a traer agua, yo voy a traer comida, tú vas a traer una otra cosa y vamos a compartir. Si ellos no lo hacen, están separados, solo esta economía. I'm describing new economies that can be created through bartering and such in Web 3 that now, you know, pulls us away from relying on fiat currency and such. So that was the description that I was talking about there. Unless you guys speak Spanish, so I'm just bugging out. You understand? A little bit. What's your take? Advanced Spanish? I took a lot of Spanish and don't know enough. Ah, all right. So I'm done with the English. Esta página aquí me gusta. Lo voy a pedir para que ellos lo pasen. Pero te dan ejemplos de qué quiere decir Web 2, qué quiere decir Web 3. Entonces, lo más probable que puedas entender, en esta galería, los NFTs son arte. Hay otros espacios donde el NFT es tu pase de acceso. Si tienes esto, puedes hacer esto. Entonces, aquí como lo describen, lo comparas a los cookies cuando vas a una página. Si quieres ver esta información, tienes que dejar que nosotros podemos monitorear tu actividad. A respecto de lo descentralizado, computadora por computadora, las computadoras son los que verifican las transacciones, la red. Si la red dice que esto es verdad, es verdad. Lo que estamos ahorita centralizado, si Instagram quiere cerrar su cuenta, eso no importa. No importa que hay 10 millones de personas que dicen, no, queremos que esté abierto. Instagram, yo soy el dueño, lo cierro, se acabó. No puedes hacer eso con el Web 3 y esa es la combinación.
I didn't think that went through, by the way. Entonces, de esto te pregunta, ¿cuál es el blockchain? ¿Has escuchado del blockchain anterior? Sí, he escuchado sobre el blockchain. ¿Y cuál es tu entendimiento del blockchain? Que el blockchain es una cadena de bloques, como dice su nombre, que no se puede falsificar. Toda la información que está ahí no se puede mover, no se puede falsificar, no hay ninguna otra persona. Es descentralizado. ¿Y por qué vale la pena? ¿Por qué todo eso vale la pena? Porque nadie puede controlar lo que tú haces. El fraude. No estás como hostage a la situación. ¿Tú quieres enseñar la clase y yo me siento ahora? ¿Seguro? Pero está buena la descripción. Y eso es exactamente cada cosa que aquí. Todo se ve. La cosa más grande para mí, personalmente, es cuando se trata de los instrumentos financieros. El banco dice, tengo X. El banco, por yo mandarte un giro a ti, me cobra unos dólares. ¿Para qué? ¿Por qué? Y esto de aquí deja que eso se pueda hacer entre eso. Entonces lo ves en diferentes países, particularmente los hispanos. Exactamente lo que estabas explicando. Alguien quiere mandar un dinero, la transacción se pone en un bloque, el bloque está distribuido a todas las redes confirman esto es cierto, esto es así, se pasa y la última cosa se llega a donde tiene que llegar. Y eso es el poder de la cadena de bloques. ¿Han escuchado algunos de estos nombres? You familiar with Bitcoin, Ethereum, Solana? ¿Conoces a Solana? ¿Te gusta? He escuchado, no mucho, pero he escuchado algo de Solana, también de Binance. Is this outdated because Solana's there? I'm just teasing, but... Entonces, Solana es algo que ahorita está muy bajo ahorita, el blockchain de Solana. Pero cada uno, como se ve aquí, tienen sus diferencias de apoyo. And also the Bitcoin one says it doesn't support NFTs, so that's probably also... So ordinals is what? It's through a secondary. All right. That's why I was just like, wait, what? No, entonces, aquí son diferentes transacciones. El punto que a mí me agrada es que estamos viendo el establecimiento de economías digitales que nosotros decidimos si es esto o no. Como Bitcoin, alguien trajo el papel y dijo esto es lo que va a hacer. Ethereum, otra persona dijo esto. Esto es el principio y esto va a seguir ocurriendo. Solo porque no puedo ver tan cerca. Entonces, ¿ves los casos de lo que se pone en el blockchain? Es confirmaciones. Entonces, todo lo que hablamos con usted, que hablamos de identidad, confirmación de detalles de quién es dueño, votar. Se puede hacer. El arte es el arte fino, que es el único comprobante. Puedes tener copia de cualquier imagen, pero al final del día solo uno tiene el archivo original, que es a base de eso. Hay ciertos proyectos ahorita mismo donde si alguien quiere hacer una película, tienes un productor, un director, un camarógrafo, cada uno tiene que estar pagado. Y usualmente el productor recibe el cheque. Y después es cuando me dé la gana que te pago. Con NFTs o el blockchain puedes hacer un contrato smart, como dicen, y cada persona recibe su pieza automáticamente. Beneficios de estas cosas. ¿Por qué usar esto? Acabamos de hablar, el arte, lo financiero, ya no tienes un intermediario. La identidad, solo una persona puede hacer eso. ¿Quién es el dueño? Lo del dueño es particularmente lo más que se está adoptando, porque son como coleccionistas. No sé si de pequeño coleccionabas tarjetas de béisbol o el Pokémon. ¿Te acuerdas de Pokémon Go? Cada uno tiene su realidad. Entonces, lo mismo de aquí. Solo el único que lo tiene es el único que tiene el acceso a esa información. Y la comunidad. Entonces, lo más que se ha visto en Web3, no sé si has participado, y lo que es bonito del Web3 es que el Web3 trae a gente de diferentes partes del mundo,
con intereses similares. Entonces, si a ti te gusta, no sé, el arte de la calle, o si a ti te gusta cómo crecer jardín de vegetales, hay alguna comunidad que está haciendo algo particular, o alguna caricatura, algún cartoon, puedes seguir esas cosas y la gente comienza a platicar. Yo, por ejemplo, puedo hablar a este punto porque tú recuerdas a Dima. Entonces, yo conocí a un amigo en un Discord. Nunca lo conocí en la vida real. Y comenzamos a hablar porque nosotros los dos teníamos un NFT de un grupo, una comunidad que se llama CityDAO, que el interés es comprar terrenos de bienes raíces y usarlos para innovar. Pero cada holder del NFT tiene los beneficios. Yo lo conocí a él en un Discord. Él estaba en NFT Paris, iba a East Denver y vio que yo estaba en Jersey City y dijo, vamos para allá. El último mes él ha estado en mi espacio todos los días ayudando con Move the Needle, hablando con él sobre proyectos que se pueden hacer en El Salvador. Y yo no lo hubiera conocido si no fue por la comunidad. Para un ejemplo de cómo la gente se enchoca. Aquí hablamos de las diferentes cosas, cómo se pueden utilizar todo esto, los pagos por criptomoneda. Puedo pagar cosas para mis familiares en el Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Antes, tengo que ir por Western Union, Delgado Travel, enviar, pagar $10 de algún costo. Aquí nomás puedo pagar directamente. Aplicaciones que están públicas en el blockchain, las elecciones. Y eso viene en ciertos lugares. Gente puede votar. Ahorita mismo nosotros vemos CNN para decir quién ganó. ¿Quién sabe qué es lo que está ocurriendo? Con esto de aquí se puede ver exactamente lo que es. Entonces vamos a tener resistencia de la gente que no quieren que se vean esas cosas. Entonces todo lo que ves aquí son una distribución de la confianza que nadie puede fingir, porque todo está en el bloque de la data. Ahora, lo difícil es el adoptar, hacerlo fácil para que el consumidor de hoy pueda entender por qué estamos haciendo eso. Y ese es el tiempo que estamos ahorita. Billeteras. Entonces, ¿tú tienes una billetera de...? ¿No, no tiene billetera de...? ¿En él? De NFT no. ¿Tú? De NFT no tengo, pero sí tengo menos. Ok, entonces tienes una billetera. Sí. ¿Tú tienes una billetera? ¿Sí? Déjame ver. No. ¿Por qué? Mi billetera. ¿Qué es una billetera? Entonces, la billetera es una aplicación que está cerrado con criptografía. Entonces, diferentes números que es difícil para que alguien pueda saber. Tienes que anotar una clave que es difícil, pero solo dentro de esa única billetera tú das permiso para ingresar con transacciones. Si es meterte a un portal, si es hacer una compra, si es hacer algo, y cada cosa tienes que ver. Porque hay diferentes trucos para la gente que te pueden tratar de robar fingiendo que es para hacer algo, pero es otra cosa. Pero la billetera es un lugar donde puedes guardar todo lo que necesitas que es particular para ti sin estar cargando. Y si con el teléfono enseñas que tienes algunas cosas allí, eso es lo que tienes. Y hay programas, hay plataformas donde te pueden nomás verificar a base de tu billetera. Pueden saber que tienes algún NFT, que tienes algún archivo, que tienes algunas cosas así. Esa es la parte. Las llaves digital es básicamente la llave de donde que te representa a ti mismo. Entonces, si no son tus llaves, no es tu billetera. Y hay ciertas plataformas que te cogen tu información, pero es todo sobre sus llaves. Y esa es la parte donde tienes que diferenciar quién es el dueño de la propiedad. Entonces, las llaves significa todo lo que necesitas para poder recuperar una billetera o la dirección de tu billetera donde alguien puede mandarte cualquier tipo de archivo digital. Tu identidad, la misma cosa. Imagínate todos estos papeles, pasaportes, licencias, números sociales, certificado de nacimiento. ¿Tú tienes tu certificado de nacimiento? Sí. ¿A dónde está? En mi casa. ¿A dónde? No sé. Right.
Tú tienes este, ¿qué tienes tú? Tu pasaporte, ¿dónde está? En físico. Ajá, ¿a dónde está? Entonces hablamos de estos usos comunes que son muy prácticos, pero la transición a los gobiernos para poder asumir estas responsabilidades donde todavía estamos medio y medio. Pero la validez de qué se puede hacer eso. Entonces hasta que llegamos a tu certificado de nacimiento, a tu pasaporte, ahorita mismo es una tarjeta nomás, vamos a decir, es un NFT de Superchief que te da el permiso para entrar a esta galería a cualquier hora mientras que tengas eso ahí. Lo mismo con tu pasaporte, licencia, ya sabes que no tengo que cargar mi billetera porque tengo todo en mi, por ejemplo, en este caso, en mi MetaMask. Entonces, si tengo algunos dólares, nomás puedo pasar el teléfono, pasarte a ti, si te quiero enviar, solo así. Y esto es donde vamos o podemos ir, depende cuándo nosotros vayamos a llegar allá. Entonces, ¿qué son las cosas que queremos que aprendas de aquí? Tu billetera es tu entrada al Web3. Esa es tu manera de conectar, enganchar cualquier sistema, aplicación que se pueda hacer. Ahí es donde se guarda todas tus llaves seguras. Y este también es que cada vez que haces algún trámite, siempre te pide que firmes un contrato criptógrafo para confirmar que eres tú y esa transacción ocurra. La última parte de NFT para artistas. ¿Tú eres artista? ¿Tú eres artista? ¿Algo aquí es tuyo? ¿Algo aquí es tuyo? That's all I got. Entonces, NFT es todo lo que acabamos de hablar al respecto de un archivo digital que está mandado por un contrato. Ese contrato es, este es un archivo de arte, este es un permiso a entrar a un club. La manera de lanzar un NFT se llama mintiendo. Entonces, mintiendo es el proceso donde se está estableciendo el contrato, se está generando un contrato en el blockchain que dice esto es esto y estos son los detalles. Y de ahí después que puedes mandar a... está gobernado por el contrato. Entonces, si alguien lo compra, si alguien te lo manda, todo está basado en los detalles. Puede ser arte, puede ser que con este arte tienes acceso a algo, puede ser, hay gente que están jugando con bienes raíces. Si compras este NFT, puedes tener la nota de una casa, de un bienes raíces. Una pregunta. ¿Mintear sería también el equivalente como a subir el archivo a la blockchain? Es decir, cuando lo minteas, ¿haces el upload directamente? Claro, entonces cuando lo minteas, allí es donde lo estás agregando al blockchain data con todos los detalles. El metadata. Veo que uno de los formatos es MP4, ¿no? Video. Claro. ¿Cuál es el límite actual para un MP4? Digamos, ¿cuánto es el máximo que puede pesar para poder subirlo? Entonces, es basado de cuál plataforma lo vayas a subir. Entonces, por decir, OpenSea va a usar IPFS, entonces son servidores, como piensa Amazon Web Services, Google Cloud, pueden ser servicios piñata. Entonces ahorita mismo creo que era hasta el 1024 de megabytes, pero eso es basado de cuál es tu uso de caso. OpenSea te va a decir tienes un límite, pero vamos a hacer que usas Manifold y quieres poner toda una película, que hay gente que están haciendo. Ahora tú vas a pagar por ese storage, por decir. Entonces no hay límite, solo se trata de alguien va a cobrar algo por el espacio que se está ocupando, si no lo vas a ocupar tú con tus servidores. Ese es el único que tienes que decidir. Mintiendo el NFT, viene todo también cuál es el blockchain que lo quieres meter, Ethereum, Solana. Ciertas consideraciones viene al costo, la popularidad de dónde vayas a poner esto. Si eres un artista, usualmente quieres tenerlo en Ethereum porque la gente está mucho pendiente de lo que está ocurriendo en ese blockchain. Crear una billetera, como si hago en MetaMask. Voy a ver en MetaMask, va a decir en cuál red estoy. Mainnet, que sea
Ethereum, si estoy en Poly, es otra cadena y ahí vas a cambiar cada billetera a base de dónde lo vas a poner. Y después, lo mismo que viene. Entonces, tienes diferentes plataformas a donde mintear tu NFT. OpenSea es como el consumidor en general. Foundation son como que ellos van a elegir si ellos quieren ponerlo de ciertas maneras. Manifold, yo pongo el contrato por mi propia cuenta y lo puedo subir a mi página web o puede también salir en diferentes plataformas que son públicos. Al final del día lo estás poniendo al blockchain, entonces no, ninguno de ellos son dueños, sino que son los lugares donde tienen los más visitantes que vayan a poder ver y enganchar con el NFT. Diferentes artistas aquí hacen diferentes diseños. Entonces, this one almost reminds me there was not Fidenza, but the other guy. I don't think it was Tyler Hobbs, it was somebody else. I got one of the pieces. I'm just looking at he had like noodles. Yeah, I think it's the same. Right. Entonces, diferentes artistas van a usar diferentes estrategias para su arte. Una de las más particulares de valor es el arte generativo, que es arte hecho por código, directamente al blockchain. Entonces eso para mí ya es otra cosa que yo particularmente soy más emocionado con el artista y que tenga una historia y ahora que tenga una historia digital, más que los que tienen los códigos y la pintura que está revolvido al respecto del universo de computación. Al final del día, la cosa que yo, de mi experiencia, digo vale la más pena, es cuál es la historia que viene con esto. Y la gente con eso es que se van, o cuál es la utilidad. Si agarro esto, esto me da acceso a la próxima cosa que va a salir, o la próxima cosa que va a salir. Y esos son diferentes usos por cual la gente manda eso. Entonces, sabemos que Web3 es la próxima generación del Internet. Si el mundo de verdad quería estar más seguro, piensa ahorita mismo cuando vas por el aeropuerto. Ahora estás llegando al punto donde antes que des el pasaporte ya tienen cámaras biométricas que ya saben. Me ocurrió cuando regresé del Ecuador. Yo entré por Customs y me dijeron, oh, bienvenido, señor José Espinosa. And I'm like, what the fuck? I didn't even give you my passport yet. No te di mi pasaporte. Ya están viendo eso. Sería algo mejor cuando ya podíamos andar con una billetera que dice, esta es la persona que yo soy y es el único comprobante, para no estar dando nuestra identidad, nuestra privacidad a los gobiernos. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. A lo que viene a diferentes casos que vienen ahorita, entradas a conciertos, recibos como NFTs de colección. Vamos a decir, si estás un comprobante que estabas en la tendencia a un evento. Esas son las diferentes maneras que pueden llegar los NFTs. Entendíamos las criptomonedas, las claves de seguro y al final el Web3 es el individuo mantiene control de su data comparado al mundo que vivimos hoy día. Esto te podemos pasar si quieres aprender inglés. Pero son las palabras que representan todas las diferentes cosas que se tiene que ver con las NFTs, con el Web3, las DAOs. El DAO no se habló mucho, pero el DAO es una organización descentralizada. Lo que quiere decir eso es que está gobernado por consensos. Centralizado es el gobierno que vivimos ahorita. Hay un sistema político, te decimos cuáles son las reglas y eso es lo que es. Descentralizado quiere decir, no podemos movernos adelante si el grupo en consenso dice, nos vemos adelante. Entonces, esas son unas cosas que no platicamos. El gas fee se trata de lo que cuesta una transacción. Porque cada transacción se está metiendo al blockchain. Una compra, una venta, un valor que nomás voy a estudiar. Cualquier acción requiere algún tipo de gasolina. El metadata es una de las cosas más particular a la NFT, es los detalles de ese archivo. Esos son los detalles, las características, si hay alguna cosa particular, porque lo que es más particular es lo que recibe más valor porque es menos cantidad. Entonces, son las partes de eso.
Y eso creo que es lo más que tenía. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va la adopción? ¿Cómo va la adopción de la web3 en los negocios, los países, el gobierno? Ya, fácil. ¿Cuántos NFTs tienes tú en tu billetera? Ya, yeah, entonces va muy despacio la adopción. Sí. Ya, yeah, entonces creo que estamos ahorita, si hay 300,000 personas en el mundo que están involucrados o tienen billeteras, y creo que hay 8 billones de individuos, entonces la gente dice, todavía estamos temprano. Y estoy aquí, justo hoy día estaba hablando con alguien que estaba hablando que en la era del .com, todavía había gente que no entendían que era un .com. En los 90s. Y hoy día un .com es, yo lo voy a agarrar rápido porque tengo una idea, quiero hacer una marca o lo que sea. Estamos ahorita en los 90s del Web3. A seguir la pregunta, ¿la adopción del Web2 fue tan lenta o fue más rápido que la adopción de... Tú dime, tú lo viviste. Entonces, estamos hablando de, en los 90 fue el Web 1, que era el Internet. ¿Te acuerdas cuando estabas en American Online y ese teléfono hacía el...? Sí, right. ¿Cuántos años demoró eso? El Web 2 fue un acelerante porque comenzabas a usar utilidades del Web 1 como tu correo para ingresar a Facebook. Entonces, eso se levantó. Estamos hablando con Web 3 que vamos a quitar todos los líderes. Lo centralizado, el partido gobernal, lo vamos a quitar porque nosotros vamos a ser dueños de nuestra propia identidad. Uno, el entendimiento del público. Dos, la resistencia de gobiernos para decir, espérate. Si el gobierno no entiende TikTok, ¿cómo van a entender Web3? Porque la gente, al final del día, la gente son los que... Hay más gente que políticos. Y gracias por ese comentario, porque la tecnología es lo que nos da la libertad ahorita mismo si nos aprendemos y sabemos cómo moverlo. El TikTok todavía no lo pueden controlar, lo quieren censurar, lo quieren lo que sea, y no está ocurriendo. Esto de aquí está ocurriendo ahorita sin gobierno. El gobierno está tratando de poner monedas digitales que son centralizadas, que lo llaman CBDC, pero al final del día es para tener súper... control y visión de tus gastos financieros. Entonces la gente, el mercado negro existe. Lo descentralizado va a seguir porque es anónima la información. Pero, ¿usted de dónde es? ¿En qué sentido? ¿De qué país eres? Nací en Cuba, pero soy... Por eso las preguntas, porque usted nació al comunismo. Y tengo que ver lo que digo porque estoy en cámara. Pero si lo que ves ahorita, ¿qué está ocurriendo? Están tratando de buscar maneras de censurar. Hay bancos que están cerrando cada otro día. Porque la gente está comenzando a entender lo que está ocurriendo. Y eso no es una buena cosa para los que dirigen. Entonces, vamos a llegar a nuestro momento, pero al final del día lo que va a decidir es qué nosotros queremos para nosotros. ¿Vamos a trabajar en conjunto y adoptar esto? ¿O vamos a dejar que nomás no...? Para mí, todo sigue a base de lo que nosotros aceptamos. Entonces, hay un grupo mayor que viene de una era donde el gobierno sí trabajaba por ellos. Nosotros ahorita estamos viniendo de una era donde nosotros podemos controlar más de lo que nos controla a nosotros. And that's my class for this evening. Thanks.